Bien, en el calentamiento vamos a estar trabajando con los siguientes movimientos y vamos a completar el número de sets indicado en la aplicación y el número de repeticiones o tiempo. El primer movimiento, aeróbic cardio. El segundo movimiento, goggle walking lunge. Y el tercer movimiento, jumping squat. Ok. Bien, en el bloque de fuerza y definición vamos a trabajar con los Bulgarian Split Squat y vamos a hacer cada 2 minutos durante 10 minutos, es decir, 5 rondas por pierna. Vamos a completar el número indicado de repeticiones en la aplicación. Contamos 1, 2, 3. Coloco el pie. Como ahí. Cambio. Bien, importante apretar bien el core. Puedes utilizar 2 mancuernas o puedes también hacerlo más lento el movimiento para incrementar la dificultad. Bien, en la parte de definición y resistencia muscular vamos a completar 4 rondas yendo en cada una durante 4 minutos. ¿Sí? Dentro de esos 4 minutos debemos de completar los siguientes movimientos. Side plank con peso. Completado el número de repeticiones y el tiempo, vamos para el siguiente lado. El siguiente movimiento, buscamos algo firme, si no puede ser incluso un escalón. Y el tercer movimiento, burpee roger. Ok. Bien, en la quema de grasa vamos a trabajar. Vamos a buscar hacer lo más rápido que pueda, completar las 5 rondas de los siguientes movimientos. 1 minuto de aeróbic cardio. 5 single arm dumbbell clean and jerk. Y bar jump over, ok, lo más rápido que puedas. En el trabajo de core vamos a utilizar 2 movimientos y inmediatamente apenas terminamos el primero comenzamos con el segundo y luego tenemos un tiempo de descanso. Completamos el número de repeticiones, perdón, de tiempo. Cuando termine el tiempo automáticamente llevo los hombros delante de la línea de las manos y la punta de los pies hacia atrás. Y luego completo el tiempo de descanso. Importante en este movimiento de los front leaning rest, hombros por delante de las manos, la punta de los pies hacia atrás.